Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno, el Señor. La que nos gozamos de estar aquí esta tarde, estar aquí para glorificar a Dios. ¿A quién sabe que pasa aquí venir hoy para acá? A todo el mundo con problemas, un revolú y un montón de cosas que nos pasan como creyentes y de las cosas que siempre pasan. Pero las circunstancias, tú no estás en victoria por las circunstancias, tú siempre debes estar en victoria. No importa lo que estés pasando, no importa el tropiezo, no importa la batalla. Siempre estás en victoria. No te meto a la iglesia porque ya sabes mi trabajo, ¿verdad? No tengo que andar aquí en mi trabajo. Pero él sabe dónde estoy. Yo quiero terminar, me queda más un año, yo voy a terminar ya para estar aquí. Porque uno está trabajando, pero no está aquí, en el espíritu. Y uno está trabajando, no está aquí, pero uno está trabajando allá. Mira, siempre uno abriendo esa boca, para que esa boca, lo que uno sabe, que uno, lo poco uno sabe, sea trampolín para otra persona. Pero mientras eso pasa, usted y yo, hay algo en nosotros que fluye. Todo el mundo aquí tiene esa potencia, todo el mundo la tiene. Esa potencia, cuando nosotros caminamos, eso fluye solo. Y mientras no caminas, gente, ay, se me paran los pelos cuando tú lo pasas por el lado. Ay, tú me toques y algo especial. Porque eso habita en ti y en mí, en cada uno de nosotros habita. No importa si oraste, no importa el problema que tú tengas, no importa si oraste 5, 4, 3, ese poder emana de ti. Aleluya, siempre 24/7 está en ti, 24/7. Y nos vamos con. Thank you.
Dios está contigo. Y siempre estamos llenos de debilidad y flaqueza, pero Él nos sostiene siempre con todo su poder. Y los jóvenes antorchas de esta iglesia, siervos de su unción poderosa, y ese poder y esa gracia, no deje que nadie le baje su espíritu, su unción. Mantenga siempre ese tope espiritual, venga lo que venga, manténgase en alto como el águila, volando de la altura y a toda la.